debate, pues van a salir cosas que también pueden ser muy interesantes. Está claro que los dos fenómenos más importantes que se han producido recientemente y a nivel de economía mundial ha sido la globalización, lógicamente, y antes hacía alusión a ello Domingo, el crecimiento, el desarrollo acelerado de una tecnología aplicable al sistema productivo que ha mejorado mucho ese sistema productivo. Eso ha tenido una repercusión muy grande sobre las empresas que han tenido que adaptar sistemas organizativos, estructuras, han tenido que adaptar sistemas comerciales, etc. De forma tal que han tenido que recurrir como estrategia a la internacionalización, unas veces para sobrevivir y otras veces para aprovechar las oportunidades que se abrían. Pero claro, sobre todo, en eso estoy, el grueso del tejido productivo y sobre todo en determinadas regiones son pequeñas empresas. La PYME es pequeña, es de en torno a esos 10, 15, 20 trabajadores, donde los recursos disponibles han sido un fuerte limitante para poder abordar este proceso de internacionalización. Por decir, o sea, por identificar tres grandes razones por las que las empresas han decidido abordar el proceso de internacionalización, yo señalaría uno el problema de la saturación de la demanda nacional o no crece o crece muy lentamente. En muchos casos incluso decrece. ¿Eso en qué se traduce? En que estando el mismo número de empresas competidoras, no habiendo crecimiento en demanda, pues difícilmente puede crecer la empresa y muchas veces sobrevivir. Además de eso, un segundo elemento que también es importante, los costes de producción, tanto energéticos como los costes laborales, han sido muy altos. Y esto ha tentado a algunas empresas a buscar localizaciones para sus producciones en zonas que eran más baratas. Lo que se ha producido en el entorno o en el territorio nacional se ha producido también transnacionalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Andalucía, claramente el salto a Marruecos era algo que era evidente. Y además, la fuerte competencia de las producciones asiáticas, que bueno, ya hasta los souvenirs españoles famosos del torero y la flamenca están hechos todos en China, ¿no? Evidentemente eso nos da una idea de lo poco competitivos que en ese terreno podemos llegar a ser. Y un caso muy peculiar, pero que también se ha dado, ha sido en el caso de la empresa familiar, que dentro de las pymes, pues hay un buen número de ellas que son empresas familiares, la incorporación de nuevas generaciones a la empresa familiar, ya con una formación, le ha hecho pensar a la propia empresa que se brindaba una oportunidad, jóvenes bien formados, pertenecientes a la familia, que podían ellos, de alguna forma, abrir camino hacia esa internacionalización que se ve como medida de supervivencia y a la vez como oportunidad de crecimiento. ¿Cuál es el proceso de internacionalización? En toda generalización, pues siempre se escapan casos que no han sido así, pero excluyendo aquellas que nacen como empresas globales, pues la mayor parte de empresas que han seguido un itinerario han seguido por un poco el criterio del establecimiento, ¿no? La teoría de Uppsala. Es decir, primero empezaron haciendo alguna operación con carácter esporádico, porque en una feria un cliente le hizo un pedido, o porque han tenido oportunidad a través de un tercero, etc. El segundo paso es cuando ya le pierden ese miedo a la internacionalización, pues, y ven que tienen oportunidad de hacer con cierta regularidad este tipo de operaciones, lo que hacen es buscar la colaboración de un agente y hacen operaciones con cierta regularidad, pero el grado de compromiso, el grado de inversión de la empresa en ese mercado es muy reducido, es solamente una pequeña estructura comercial. De ahí pasan, evidentemente, a un mayor nivel de compromiso, un mayor nivel de inversión
en ese mercado. Y ya, por último, pues se llegaría a establecimiento completo, que sería producir en ese tercer país. Bueno, esta ha sido la característica que ha tenido. ¿Y esto cómo se ha hecho o qué resultados ha permitido obtener? Bueno, el criterio que sirve más para decidir la internacionalización, de alguna forma, es lo que se le llama muchas veces la distancia psicológica. Busquemos un mercado con el que las diferencias culturales y, a ser posible, la distancia geográfica sea la menor posible. De hecho, prácticamente el 70% de las operaciones de comercio exterior se centran en el espacio de la Unión Europea, donde la distancia cultural y geográfica incluso es mucho menor. Y además no se percibe riesgo en las instituciones. De alguna forma, las entidades financieras con las que habitualmente trabaja también operan o tienen un banco enlace en esos mercados y demás. Y, por comparación, pues por ejemplo, en mercados como América, pues la presencia de PYME es menor y supone en torno a un 10%. En el caso de Asia, supone en torno a un 8% aproximadamente, y entre África y Europa no comunitaria un 12%. Estoy dando media de los últimos 10 años, pero sobre esa cifra aproximadamente. Bien, ¿y con qué resultados? Pues ha habido todo tipo de resultados, porque no todas las pymes tampoco son iguales. Las pymes que tienen un tamaño medio han tenido unos mejores resultados. Las más pequeñas, sin llegar a micro, pero las más pequeñas de esas empresas, pues han tenido estrepitosos fracasos, vinculadas al sector de operaciones y vinculadas al tamaño que ha tenido la empresa. De esta forma, observamos que, por ejemplo, aquellas que trabajan en el sector agrario o agroalimentario y que han decidido apostar por el mercado no europeo, pues han tenido o un gran éxito o un terrible fracaso, siendo mucho más abundante el número de fracasos que el de éxitos que se han producido. Sin embargo, pues la mayor parte de las que han operado en el mercado europeo, pues han tenido un éxito cuando menos aceptable, o no les ha supuesto de alguna forma, por decirlo así, fracaso. Entonces, ¿cuál sería el balance? Pues el balance es que todavía el número de empresas que en ese itinerario que hemos marcado anteriormente, PYME, están en la fase segunda y tercera es muy reducido, en la cuarta de PYME prácticamente se pueden contar en menos de un 1 por mil, y las que están en la fase de operaciones esporádicas, pues son las más numerosas. Pues muchas gracias, Jesús.